Mis queridos culés, bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona. Antes de entrar de lleno con la información, les pido por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y es que también este video, cuando este video esté arriba, cuando ustedes estén mirando este video, estaremos a tan solo unas horas de enfrentar al Unionistas en el partido de la Copa del Rey, un partido trampa, un partido complejo, un partido donde llegue a suceder una catástrofe o una hecatombe, pues no les platico lo que podría suceder con el Fútbol Club Barcelona, pero ese no es el objetivo del video de hoy. Por favor, los invito a que se queden y a que escuchen lo que les quiero plantear, y es que me parece más que evidente que no, amigos míos. Aquí el objetivo número uno de la caverna, del nacional madridismo, de la caverna catalana, de los buitres, de las aves de rapiña que vuelan alrededor del Fútbol Club Barcelona y que quieren el poder y que quieren estar en las entrañas del club para hacer y deshacer a su antojo, como ya lo hicieron en temporadas anteriores y ya vimos la desgracia que ocasionaron. No quieren la cabeza de Xavi Hernández, no les importa Xavi Hernández, no les importa el Fútbol Club Barcelona. Ellos tienen un solo objetivo y me preocupa mucho. Me preocupa que muchos no se han dado cuenta, muchos no han tenido el olfato, no han tenido la visión, no han tenido la agudeza de darnos cuenta que contra el que van es contra el señor Jan Laporta. Sí, esa enorme piedra en el zapato para muchos, como lo es Jan Laporta, un tipo que ya estuvo en la presidencia del Barça en épocas pasadas y que con él se lograron cosas jamás pensadas, que con Jan Laporta y un grupo de grandes jugadores, con el señor Pep Guardiola y con otros grandes entrenadores, se lograron resultados impresionantes para el FC Barcelona, que pasaron a la historia, que fueron de época, épocas y tiempos donde el Real Madrid ni la olía. Dicen de manera graciosa que en aquellas épocas el Real Madrid lo único que celebraba era el cumpleaños de la institución y poco más. Amigos míos, esta gente está de lleno por la labor de la cabeza del Jan Laporta, obtenerla en una bandeja de plata y ofrecerla como recompensa, como regalo. Yo no sé qué intereses poderosos, pero es cosa nada más de darnos cuenta. Todo, absolutamente todo lo que pasa en el Fútbol Club Barcelona se magnifica, se potencia, se multiplica por mil. Por ejemplo, el señor Jan Laporta el día de ayer bajó a los vestuarios en el entrenamiento a platicar con el equipo, situación que me parece adecuada, situación que me parece correcta, que si se está pasando por momentos difíciles, no está de más que baje el presi, hablar con la gente, a poner los puntos sobre las íes, a dejar bien claro los objetivos y las situaciones, para que espabilen, para que escuchen otro discurso, para que escuchen otra opinión, para que no solamente escuchen al señor Xavi Hernández. Pues bueno, se han tomado esta situación como hecatombe, como desgracia, como catástrofe. Y si el Barça empata mal, si pierde, pésimo. Si gana por un gol, terrible. Si no hay tiquitaca, asqueroso. Si no se halla ADN, pésimo. Y yo lo entiendo hasta cierto punto, ¿eh? Lo entiendo hasta cierto punto porque este es un equipo que siempre ha primado por el buen fútbol. Es un equipo que ha enamorado, decía el señor Pep Guardiola. Es un equipo que ha tocado la belleza, la estética del fútbol. Pero para lograr eso se tiene que trabajar y se tiene que ir construyendo un proyecto más allá de cuando se ha pues dejado atrás a los grandes jugadores, a los grandes creadores de este gran Barça que tuvimos en años anteriores. Y yo veo las opiniones de, por ejemplo, el señor Pep Guardiola, veo las opiniones de Carles Puyol, veo las opiniones del señor Gerard Piqué, veo las opiniones, por ejemplo, de Titi Henry, escucho y veo lo que dice el señor Jan Laporta acerca de Xavi Hernández, acerca de su proyecto, acerca de estos jugadores, y las opiniones siguen una línea, siguen una línea de optimismo, de apoyo, de confianza, de empeño, de trabajo, ¿sí? De esperanza, de tranquilidad, de paciencia, de calma. Y en cambio, veo una de las opiniones de la caverna, del nacional madridismo, de la caverna catalana y de todos estos guanelillos y arrastradillos de ciertos intereses y de ciertos poderosos que rondan con hambre y con saliva sobre su boca al FC Barcelona y no hacen más que tirar mierda, no hacen más que tirar porquería, no hacen más que criticar, no hacen más que hacer una gigantesca tormenta en un vaso con agua.
Y ojo, no me aparto de que somos el Fútbol Club Barcelona y que todos quisiéramos resultados instantáneos. Y que todos quisiéramos que el Barça, partido sí y partido también, les pasara por encima a todos sus rivales. Y que el Real Madrid ni la oliera. Claro que quisiéramos absolutamente todos esos. Pero amigos míos, en el fútbol esto no es posible. En el fútbol hay procesos, hay tiempos, hay momentos de bajones, hay momentos donde uno no se encuentra, hay momentos donde no te salen las cosas. Hay momentos donde tus grandes referentes y tus grandes jugadores simplemente no están. Desgraciadamente pasa, porque además somos humanos. Si el fútbol estuviera compuesto por robots, pues siempre se jugaría de la misma manera y siempre tendrían la misma línea de rendimiento, porque al fin y al cabo son máquinas y esto nos desespera y hay que trabajarlo, hay que revertir esta situación. No, si yo aquí no estoy diciendo, pues bueno, vamos a perder todos los partidos, vamos a jugar del carajo, que no pase por encima el Real Madrid, hay que sufrir contra el Barbastro, y pues está bien, paciencia, calma. No se equivoquen y no se confundan, no es así, pero también es cierto que lo decía el señor Josep Guardiola, no podemos dilapidar absolutamente todo en instantes, no podemos echar al aire, echar a la basura todo lo poco o mucho que se ha ido construyendo. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto vales? No podemos aplicar tan tajantemente esa situación para con el Barça, para con el proyecto, para con lo que se ha ido dando. Además de que tenemos aquí a toda la prensa, tenemos aquí a toda la pseudoprensa, a toda esta escoria, ¿no?, que se arremolinan y se juntan siempre en contra del Barça. Me da mucha risa abrir Twitter, por ejemplo, y todas las noticias que leo del Real Madrid, todo es perfecto, todo es miel sobre hojuelas, todo es increíble, todo marcha bien, todo es bonanza, todo es ganar. Vaya, en el Real Madrid no hay problemas, ni uno solo, ni uno. En el Real Madrid todo está escrito al dedillo. Lo que planea don Florentino y su gente sale al otro día a pedir de boca. ¡Ah! Pero no vaya a ser que en el Barça se le olviden las aguas al utilero, porque no, vaya desgracia total. No vaya a ser que el señor Jan Laporta baje a dar un discurso o baje a platicar con los jugadores, porque ¿qué está pasando aquí? Le vino a poner un ultimátum a Xavi Hernández. ¿Me explico? Está todo magnificado. Al Barcelona se le mira con una lupa gigantesca, con el telescopio Hubble se le mira al FC Barcelona, porque así conviene, porque en España tal parece que golpear a todo lo que huela al FC Barcelona te potencia y te pone ahí en el ojo del huracán para que te volteen a ver. Si no, hay que ver lo que hizo este ínfimo personaje pequeñito de este tamaño del jugador del Barbastro empujando a Xavi, un tipo que en su desgraciada vida va a brillar, ¿no?, que sus 5 segundos de fama los tuvo por meterse al campo a faltarle el respeto a la figura más grande, más icónica del fútbol español. Pues bueno, ese tipo de perritos son los que rondan el FC Barcelona, y lo peor de todo es que hay mucha gente que se dice ser del Barça, portar este escudo, y abonan a toda esa porquerillero y a toda esa mierda que hay alrededor del FC Barcelona. Habemos otros que, pese a lo que pese y aunque la tormenta y el diluvio caiga fuerte, estamos ahí apoyando al club de nuestros amores. Hay que ser más agudos, hay que ser más inteligentes. Toda esta gentuza, toda esta bola de hienas, toda esta bola de amibas reptiloides asquerosas quieren la cabeza de Jan Laporta. Les molesta, les estorba, les causa conflicto, les causa miedo que el presidente Jan Laporta vuelva a situar y a posicionar al Barça en lo más alto del fútbol mundial. Así es que Xavi no importa tanto. El objetivo es Jan Laporta, y ustedes lo irán viendo si es que no me creen. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona. Muchas gracias por ver, por suscribirse. No olviden dejar un like gigantesco, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden que ustedes y yo, como siempre, nos vemos. Nos vemos en el siguiente.